Los pasos que habían llevado a Lucía y sus amigos, y no amigos, a esconderse entre cajas de cartón polvorientas y hundidas en un almacén oscuro y mohoso no se parecían a ningún paso que Lucía hubiera escuchado antes. Medidos y firmes, los escalones golpeaban el suelo de linóleo del pasillo con una extraña combinación de gracia y pesadez. Los pasos eran golpecitos precisos, apenas tocando el suelo antes de seguir adelante. Al mismo tiempo, los pasos eran pesados. Cada toque creaba una vibración que sacudía el almacén. Esa reverberación fue un recordatorio inquietante de que solo una pared delgada separaba a Lucía y los demás de lo que sea que acechaba por el pasillo junto a la puerta. Que Adrián acababa de cerrar. ¿Qué, P? Comenzó Joel. SHHH, la amonestó Lucía. Joel miró a Lucía, pero cerró la boca. Apretó sus labios carnosos con tanta fuerza que perdieron el color. Echando sus enormes hombros hacia atrás e hinchando su pecho, Joel hizo un intento de esuar, pero sus labios pálidos, sus ojos muy abiertos y su camiseta sucia de color púrpura y amarillo brillante le hicieron imposible siquiera aproximarse a la confianza elegante. Tragó saliva y su nuez de Adán pronunciada se balanceó hacia arriba y hacia abajo. Lucía volvió su atención a los pasos. Al igual que Joel y los demás, miró hacia la puerta. Se puso rígida cuando la cadencia de los pasos se hizo más lenta, a solo unos metros de la puerta del almacén. Adrián en silencio amplió su postura y presionó su espalda con fuerza contra la puerta. Apoyó las manos en el metal rojo lleno de cicatrices de la puerta. Con el mismo sigilo, utilizando los talentos de andar ligero que lo convertían en un gran animador, Nick se acercó para unirse a Adrián. Él también apretó las manos contra la puerta. Sus músculos tríceps se abultaron. Claramente, Adrián y Nick no estaban tan dispuestos a enfrentarse a lo que fuera que había fuera del almacén como lo estaba Lucía. Mirando a los demás, Lucía se dio cuenta de que su inquietud era compartida por todo el mundo. Ope, que por lo general se veía alegre y prístina en cualquier situación, estaba despeinada y manchada. Sus grandes ojos casi consumieron su pálido rostro. Se aferró a su amiga Kelly, cuyas cejas estaban fruncidas sobre sus bonitos ojos rasgados. Sin molestarse en adoptar la postura de su amigo Joel, Wade estaba apoyado contra una pila de cajas. Sus anchos hombros estaban doblados hacia adentro y su cabeza estaba metida, como si estuviera preparándose para un placaje. Como un mariscal de campo que auguró docenas de sacos, tenía la postura hacia abajo. Lucía no pudo ver al último de su grupo, Jaice, porque él estaba detrás de ella. Pero ella podía sentir su respiración entrecortada contra los rizados rizos en la parte superior de su cabeza. También podía oler su aliento. El pastel de embudo que había comido en el carnaval había dejado un residuo empalagoso que se había agriado por su miedo. El carnaval. ¿Cuánto tiempo hacía que habían dejado sus luces brillantes y su música alegre? Solo un par de horas, pensó Lucía. Parecía días. Los pasos se detuvieron por completo. Justo afuera de la puerta. Todos contuvieron la respiración. La luz que ya apenas se veía en la sala de almacenamiento parpadeó. La negrura los envolvió. Detrás de Lucía, Jaice jadeó. Lucía hizo una mueca ante el sonido. Miró fijamente en la oscuridad, escuchando incluso un atisbo de movimiento fuera de la puerta. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. La tenue luz volvió. Estaba parpadeando, pero se mantuvo. Lucía se dio cuenta de que todavía estaba contando los segundos, y ella detenido. El conteo de alguna manera hizo crecer el terror. Y saber cuántos segundos estaban pasando no iba a detener lo que fuera que estaba a punto de suceder. Tan pronto como Lucía dejó de contar, los pasos comenzaron de nuevo. Los golpes estaban envueltos en otros tres sonidos angustiosos, cada golpe venía con un silbido, un crujido metálico y un chirrido. Lucía ni siquiera quería tratar de imaginar qué podría hacer ese tipo de sonido. Podía decir por las expresiones tensas de los demás que sentían lo mismo. Intentando no contar, y fallando, Lucía empezó de nuevo y llegó a 27 antes de que Adrián quitara las manos de la puerta. Nick hizo lo mismo. Todos permanecieron en silencio mortal durante otro minuto completo. Entonces Adrián se alejó con cuidado de la puerta. Lucía notó que la luz del trastero estaba fija de nuevo. Débil, pero firme. Señalando a los demás que lo siguieran, Adrián se colocó detrás de dos pilas de cajas. Las pilas se separaron de al menos una docena de pilas similares. La mayoría de las cajas estaban selladas, pero las que estaban abiertas revelaron vasos y platos de papel de colores, moldes y cajas para pizza y pequeños juguetes, probablemente destinados como premios para los juegos de arcade.
Todas las cajas estaban combadas como si se hubieran desinflado por años de humedad, pero ahora se sentían secas. De hecho, eran casi frágiles. Cuando Lucía rozó la tapa de una caja que aleteaba, crujió como una hoja seca. Adrián condujo al grupo a través del laberinto de cajas, sus pies manchaban el polvo que cubría el piso a cuadros blancos y negros, sus pasos ocasionalmente esparcían las cáscaras de cucarachas y moscas muertas. Lucía esperaba que las cucarachas vinieran después de que cerrara la pizzería. El polvo llenó el aire con una arenilla que olía vagamente a pan duro, y estaba secando la nariz y la boca de Lucía. Cuando llegaron a la esquina trasera de la sala de almacenamiento, Adrián se volvió y los miró. «Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí», susurró. «¿Crees?», Joel dijo a todo volumen. «SHHH», le susurraron todos. Joel levantó sus enormes manos de aspecto gomoso en señal de rendición. Se encogió de hombros y volvió a intentarlo. No tuvo más éxito que su primer intento. «Ya buscamos una salida, Adrián», protestó Ope. Ella se apretó contra su costado. Adrián la rodeó con el brazo. «Lo sé, cariño, pero no tuvimos cuidado al respecto. Fuimos un poco, entro en pánico», sugirió Jaice. «Acertar o fallar», dijo Adrián. «Creo que podríamos ser más minuciosos. También podríamos esforzarnos más para atravesar las barreras que encontramos», susurró Lucía. «Tei no se puede mover», dijo Joel, de nuevo a todo volumen, «no se puede mover». Joel consiguió otro coro de SHHH. Lucía puso los ojos en blanco. «Deberíamos hacer una búsqueda más exhaustiva de algo para quitar las barreras», dijo Adrián. «Y deberíamos buscar salidas que podríamos haber perdido la primera vez alrededor». Nadie protestó, pero tampoco nadie entró en acción. Lucía sintió que se le erizaba el vello de la nuca ante la sola idea de salir del trastero. «También creo que deberíamos separarnos», dijo Adrián. «Necesitamos encontrar una salida rápido. Buscar en cuatro equipos acelerará el proceso». Ahora todos los demás hablaron. En susurros, a excepción del despistado Joel, todos hablaban a la vez. «¿Es eso una buena idea?», preguntó Lucía. Ella pensó que era extraño que nadie estuviera criando al elefante en el cuarto. ¿Quién o qué había pasado por la puerta del almacén? «Wade y yo seremos amigos», dijo Joel. «Estoy con Joel», dijo Wade. «Me gustaría emparejarme con Lucía», dijo Kelly. «Estoy contigo, Adrián», dijo Jaice. «Me quedo contigo, cariño», le dijo Ope a Adrián. «Podemos formar un equipo, Ope», dijo Nick. Lucía analizó rápidamente las palabras superpuestas. Parpadeó hacia Kelly. ¿Por qué Kelly quería asociarse con Lucía? Adrián, quien aparentemente había decidido que él estaba a cargo, pero lo hizo de una manera no desagradable, señaló a los demás a su vez. Ope, ve con Nick. Ustedes dos están acostumbrados a trabajar juntos como un equipo. El rostro de Ope se arrugó por un nanosegundo, luego le sonrió a Nick. Ella y Nick eran los jefes del equipo de porristas de la escuela. Trabajaron bien juntos. Ella asintió con la cabeza. Jaice y yo formaremos pareja, continuó Adrián. Lucía, ¿te llevas bien con Kelly? Por supuesto. Lucía estaba realmente feliz de ser emparejada con Kelly. Siempre había querido conocer mejor a la chica. Y estaba segura de que Kelly sería más útil en una crisis que Jaice. Si Adrián no hubiera elegido a Jaice para asociarse, Jaice, como la cita de Lucía, hubiera querido estar con Lucía. Y Joel está con Wade, finalizó Adrián. Los dos niños grandes asintieron. Está bien, dijo Adrián. Hagamos un plan. Jaice, ¿puedo tener tu tableta y un bolígrafo? Durante los siguientes minutos, el grupo discutió sobre la creación de un mapa del restaurante abandonado en el que estaban atrapados. A pesar de que habían estado juntos cuando corrieron por el lugar tratando de encontrar una salida, no estaban de acuerdo en qué habitaciones estaban. ¿Dónde? Fueron necesarios algunos intercambios acalorados antes de que Jaice finalmente le quitara la tableta y el bolígrafo a Adrián y dibujó, casi a la velocidad de la luz, un mapa detallado de la pizzería en ruinas. Y por supuesto, como tenía ojo de artista, el mapa era perfecto. Gracias, Jaice, dijo Adrián cuando Jaice le entregó el mapa. Está bien. Hagámoslo de esta manera. Jaice y yo ocuparemos el comedor principal, la sala de juegos, el vestíbulo y las salas de fiestas. Pero ahí es donde están las partes del cuerpo, chilló Jaice. Te cubro las espaldas, dijo Adrián. Jaice frunció el ceño pero asintió. Espero, continuó Adrián, tú y Nick tomen el escenario, el área detrás del escenario y el área de la cocina. Ope y Nick le dieron a Adrián un ceño fruncido similar y asintieron.
Joel y Wade exploran el salón de empleados y la otra sala de almacenamiento y la sala del horno. Lucía y Kelly hagan una búsqueda minuciosa en los baños principales, la sala de mantenimiento, la sala que tenía todas esas partes robóticas y la oficina al final del pasillo delantero. Mientras hablaba, Adrián tocó las partes apropiadas del mapa de Haize. Cuando terminó, nadie dijo nada. Y nadie movido. Haize se aclaró la garganta. Miró a Adrián. Vamos a ignorar lo que acabamos de escuchar, ¿o qué? Lucía miró a Haize con nueva admiración. Finalmente, alguien estaba dispuesto a hablar sobre lo indecible. Poder. Adrián se frotó la mandíbula perfecta. Su dedo se posó en la ligera hendidura de su barbilla cuadrada. Después de un par de segundos, dijo, a veces, hablar de las cosas las empeora. Kelly, sorprendentemente, habló. Estoy de acuerdo. Estoy seguro de que todos tenemos teorías, pero si nos adentramos en ellas, no nos van a ayudar a salir de aquí. Demasiado asustado para salir. Señaló hacia la puerta del almacén. Adrián le dedicó a Kelly su mejor sonrisa. No podría haberlo dicho mejor. Y la razón por la que creo que emparejarse es lo mejor que se puede hacer es porque un par puede moverse más sigilosamente que un grupo de ocho. No hace falta decir que todos debemos estar alerta para lo que sea. Escuchamos. Cuando abrieron vacilantes la puerta de la sala de almacenamiento, Lutla exhaló al unísono con los demás cuando encontraron el pasillo vacío. Sin discutirlo, todos se dividieron en sus parejas asignadas. Incluso Joel pareció comprender la necesidad de guardar silencio cuando él y Wade cruzaron el pasillo y se dirigieron hacia la sala de descanso de los empleados. Unos metros más atrás del comedor, Nick y Ope se detuvieron junto a una de las dos puertas batientes que daban entrada y salida al salón. Cocina. Ope le lanzó un beso a Adrián, y luego ella y Nick se deslizaron hacia la cocina. El rostro de Ope estaba tenso, su valiente sonrisa tensa. La expresión de Nick estaba en blanco, concentrada. Adrián, Haize, Kelly y Lucía avanzaron por el pasillo, en dirección al comedor. Cada paso que daban por el pasillo tenuemente iluminado elevaba un poco más la presión arterial de Lucía. Su cerebro estaba reproduciendo, en perturbador technicolor, todas las partes del cuerpo que habían encontrado en esa habitación. Cada célula del cuerpo de Lucía estaba tratando de hacerla girar y señalarla en cualquier dirección menos en la dirección en la que se dirigían, pero ella hizo caso omiso de su sabiduría y empujado. Sin embargo, una vez que llegaron al comedor abarrotado y en sombras, Lucía estuvo feliz de cumplir con las órdenes de su grupo. La instaron a acelerar el paso y echó a correr hacia el arco que conducía al vestíbulo. Kelly aparentemente estuvo de acuerdo en que el comedor no era el lugar para estar. Trotó junto a Lucía mientras sorteaban mesas y sillas rotas y las inexplicables pilas de endoesqueletos robóticos rotos. Ambos tuvieron cuidado de evitar las áreas que sabían que contenían partes del cuerpo en descomposición. Cuando finalmente llegaron a la entrada del restaurante con paredes rojas y amarillas, se detuvieron. Mirando alrededor del vestíbulo para asegurarse de que estaba vacío, afortunadamente, lo estaba, giraron al unísono y miraron hacia el pasillo principal, que se dirigía hacia el final del edificio frente al comedor y la galería. Lucía y los demás habían estado tan locos por la sorpresa de encontrar las partes del cuerpo que cuando corrieron por este pasillo hacia una señal de salida roja brillante, Lucía apenas había registrado su entorno. Ahora Lucía estaba más alerta, más consciente de lo que estaba cerca. Así que notó los carteles descoloridos y desconchados que cubrían las paredes rojas del salón. Kelly se inclinó hacia Lucía y le susurró al oído. Esos eran los personajes animatrónicos originales. ¿Verdad? Lucía miró los carteles, que mostraban un sombrero de copa con un oso pardo, un conejito azul sosteniendo una guitarra, un pollito amarillo brillante sosteniendo una magdalena con dientes en un plato y un zorro pirata con un parche negro en el ojo y un gancho en lugar de una mano. Lucía asintió. Juntas, ella y Kelly dieron un paso vacilante por el pasillo. Ambos miraban a izquierda y derecha constantemente. También lanzaban frecuentes miradas sobre sus hombros. Lucía estaba agradecida de que su pareja estuviera tan diligentemente vigilante como Lucía lo era. Como todas las otras áreas del restaurante, el pasillo estaba iluminado, pero la luz no era brillante. El parpadeo de las bombillas creaba bolsas de color amarillo pálido y gris oscuro a lo largo del pasillo con suelo cuadriculado. Lucía se concentró en las puertas oscuras que se espaciaban a lo largo del pasillo. Recordó de su anterior búsqueda rápida de una salida, y del mapa de Haize, que las dos primeras puertas conducían a los baños. El siguiente cae en una sala de suministro de mantenimiento. Más allá estaba la sala de piezas y servicio robótica.
Y al final de Al, justo antes de la salida que estaba completamente bloqueada con bloques de concreto y endoesqueletos pesados de metal, una pequeña oficina estaba envuelta en una penumbra turbia. ¿Los baños primero?, preguntó Kelly. Lucía asintió. Juntos, caminaron hacia adelante y abrió la sucia puerta amarilla que decía Damas. Entraron en una habitación flanqueada por un lado por lavabos blancos manchados de marrón por la suciedad y el polvo y por el otro por una fila de compartimientos desconcertantemente oscuros con puertas de metal rojo cerradas. Debido a que el baño estaba aún más oscuro que el pasillo, Lucía no podía ver debajo de las puertas del baño. Cualquier cosa podría haber estado al acecho detrás de ellos. Lucía intercambió una mirada con Kelly, quien señaló la primera puerta cerrada del cubículo. Juntos, dieron pequeños pasos hacia él. «Oye, amigo», dijo Joel, metiendo la mano en uno de los casilleros de metal negro que recubren la pared trasera del salón de los empleados. «Mira esto». Levantó algo pequeño y rectangular. «Es un localizador». «¿Cómo es eso de una explosión del pasado?», Wade, que había estado tratando de aflojar una tapa de ventilación en el otro lado de la habitación, levantó la cabeza y frunció el ceño a su amigo. «¿Podrías bajarlo?», lo regañó en un susurro fuerte. Joel refunfuñó y cerró el casillero que había estado rebuscando. La bofetada metálica resonó por la habitación. Wade se encogió y sacudió la cabeza. Wade y Joel habían sido amigos durante 2 años, desde que ambos ingresaron al equipo universitario de fútbol. A veces, sin embargo, Wade no estaba tan seguro de que amigos fuera la palabra correcta para describir su relación. La verdad era que no tenían mucho en común. El fútbol era más o menos. Pero eso no impidió que pasaran el rato juntos todo el tiempo. De vez en cuando, generalmente cuando sentía lástima de sí mismo porque su padre lo había golpeado, Wade estaba dispuesto a admitir que él y Joel pasaban todo el tiempo juntos porque ninguno de los dos tenía otros amigos de verdad. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, Wade fingió que eligió a Joel como su mejor amigo y aguantó las frecuentes estupideces de su amigo. Sin embargo, Wade no estaba de humor para tolerarlo en este momento. Quería salir de este lugar. ¿Quieres intentar hacer más ruido?, Wade arrojó a Joel. Tal vez podamos hacer que lo que sea que estaba en el pasillo venga y se enfrente a nosotros. Joel sobresalía de su pecho. ¿Crees que no podemos tomarlo?, Wade suspiró y volvió a trabajar en la tapa de la rejilla. Estaba usando el destornillador multiherramienta del ejército suizo para quitar uno de los tornillos de la tapa. ¿Crees es él?, murmuró mientras trabajaba. ¿Eh?, preguntó Joel. Wade sacó el tornillo. Solo le quedaba uno más antes de poder apartar la cubierta y ver si el espacio de acceso conducía a algún lugar útil. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Joel. Quiero ver a dónde va el conducto, dijo Wade. Tal vez lleve a un respiradero exterior. Suena como una posibilidad remota, dijo Joel. Wade se irritó. ¿Crees que vas a encontrar una salida en uno de esos casilleros?, él chasqueó. Tan pronto como terminó de hablar, escuchó un chillido como de uñas en una pizarra. Se dio la vuelta y miró a Joel. ¿Qué estás haciendo ahora?, Wade siseó. Joel, con los ojos oscuros muy abiertos, sacudió la cabeza. Yo no hice nada, susurró. Luego señaló la pared a unos metros de donde se arrodilló Wade. Vino de allí, detrás de la pared. Wade se congeló. Pensó en el sonido. Joel tenía razón. No había venido de detrás de Wade. Había venido de... Wade salió de la cubierta de ventilación. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación en sombras llena de mesas y sillas volcadas. El sonido llegó de nuevo, un sonido de raspado de metal contra metal. Parecía atravesar la pared y abrirse camino a través de la habitación. Probablemente tienes razón sobre los conductos, susurró Wade, incluso más suave que antes. Vamos a ver el otro trastero. Joel no respondió. Dio media vuelta y trotó hacia la puerta. Wade estaba justo detrás de él. Ope se agarró al borde del pesado telón de terciopelo del escenario. Su superficie se sentía borrosa y desconcertantemente crujiente contra sus dedos. La cortina también olía. El hedor era acre, y no hizo nada para sofocar las náuseas que habían estado revolviéndose en el estómago de Ope desde que encontraron los cuerpos desmembrados en el comedor. Algunos de los brazos arrancados estaban a solo unos metros del escenario en el que ella y Nick estaban ahora. Ope se estremeció y tragó la bilis que le subía por la garganta. Ella casi chilló cuando Nick se inclinó frente a ella y miró las sombras manchadas detrás de la cortina. ¿Ver cualquier cosa?, él susurró. Ope se concentró en desacelerar su ritmo cardíaco galopante mientras negaba con la cabeza.
Parece equipo de sonido y accesorios de escenario, susurró. Un fuerte golpe hizo que Ope y Nick se dieran la vuelta. Se acurrucaron juntos, mirando a través del comedor hacia una de las salas de fiestas. Un lo siento susurrado siguió al ruido sordo. Tanto Ope como Nick exhalaron el aliento reprimido. Solo son Adrián y Jaice, dijo Nick. Esperanza asintió. Por centésima vez desde que ella y los demás se separaron, deseó estar con Adrián. También trató de ignorar los sentimientos heridos que la habían carcomido desde que Adrián había elegido a Jaice como su pareja. Seguro, Jaice era el mejor amigo de Adrián, pero Ope, después de todo, era la novia de Adrián. La novia no superó al mejor amigo. El lado racional de Ope entendió que el instinto de Adrián era buscar a su amigo más pequeño y más débil. Lo había estado haciendo desde que era un niño pequeño. Pero aún le dolía que los instintos protectores de Adrián colocaran a Jaice por encima de Ope. Cuando salieron de este horrible lugar, Ope y Adrián iban a tener una larga conversación sobre sus sentimientos y sus prioridades. Las buenas relaciones requerían comunicación, Ki necesitaba hablar sobre sus heridas en lugar de dejarlas ensayador. Vamos, susurró Nick, interrumpiendo a Ope. Justa indignación. Puede haber una salida detrás de esos armarios de allí. No miramos hacia atrás muy a fondo cuando estábamos corriendo tratando de encontrar una salida antes. Ope se sacudió sus celos mezquinos y miró en dirección al dedo señalador de Nick. Nick tenía razón. Tres grandes armarios de vestuario estaban hombro con hombro hacia la parte trasera del área de backstage. Tenía sentido que pudiera haber una puerta que condujera a un muelle de carga o algo así. Nick se adelantó a Ope y comenzó a caminar hacia los armarios. Ope fue tras él, pero luego se detuvo. Un agudo hormigueo entre los omóplatos la hizo girar. Conocía esa sensación. Ella lo consiguió cuando sintió que estaba siendo observada. Ope escudriñó los detritos que cubrían el suelo del comedor. Tratando de no mirar demasiado las partes dispersas del cuerpo, buscó movimiento en las sombras. Cuando no vio nada, pasó por la abertura de la cortina y dejó caer la cortina detrás de ella. Fue un alivio soltar la tela rígida. La cortina azotó el suelo del escenario cuando Ope la soltó. El movimiento sonó como un suspiro largo y seco. El movimiento también creó una brisa. La corriente de aire perturbó un grupo de motas de polvo que flotaban sobre el polvoriento piso de madera. Ope dio un par de pasos. Se detuvo de nuevo. La sensación de hormigueo entre los omóplatos ahora estaba rozando su columna e irradiando por todo su cuerpo. No era direccional, se dio cuenta. Lo que sea, su cuerpo era consciente de que no estaba necesariamente detrás de ella, pero estaba cerca. Nick susurró Ope. Ten cuidado. Nick se volvió y le guiñó un ojo a Ope. Esa es la palabra del momento, seguro. Él estaba en lo correcto. Y estaba siendo amable. Decirle que tenga cuidado no fue más útil que decirle que respire. No habían sido más que cuidadosos desde que se separaron de sus amigos. Mientras registraban las cocinas, abriendo todos los armarios con la esperanza de que alguno pudiera estar conectado a un pasillo oculto que condujera a una salida, nunca se habían separado más de medio metro. Y sin estar de acuerdo en hacerlo, habían caminado con tanta ligereza que su movimiento fue casi silencioso. Esperanza negó con la cabeza. Lo siento. Solo estoy. Nick retrocedió y tomó la mano de Ope. El calor era familiar y bienvenido. Ella le apretó la mano para hacerle saber que estaba contenta de que él estuviera aquí. En verdad, ya a pesar de sus sentimientos heridos, Ope estaba contenta de ser emparejada con Nick. Ope y Adrián formaban una gran pareja, pero aún no tenían la conexión que Ope tenía con Nick. Ella y Nick habían sido porristas juntos durante 3 años. Nunca habían considerado ser pareja. Su vínculo no era romántico. Pero se tienen el uno al otro. Estaban sincronizados. Nick era como el hermano que Ope no tenía. Lo entiendo, dijo Nick. Yo también tengo miedo. Ope encontró sus cálidos ojos marrones y se consoló con las facciones redondeadas de Tamiliar. Ella asintió. Está bien, veamos qué hay detrás de los armarios. Juntos, dieron un paso hacia la alta, pintada de negro, gabinetes. Mientras lo hacían, el piso de madera crujió, y una de las puertas del armario se abrieron. Ope contuvo el aliento y apretó con más fuerza la mano de Nick. Ambos se congelaron. Pasaron varios segundos. Nada dentro del armario. Movido. Nick se rió entre dientes e hizo un gesto hacia el suelo. Las tablas están combadas, susurró. Probablemente las puertas del armario también estén torcidas. Nuestro peso empujó el armario, eso es todo. Esperanza asintió.
Los alfileres y las agujas que pinchaban su sistema nervioso se hicieron más insistentes. Giró en un círculo completo y buscó en los rincones y grietas más allá de los accesorios del escenario. No vio nada que pareciera amenazador. Nick soltó la mano de Ope. Guau, respiró. Míralos. Nick se dirigió hacia el armario abierto y abrió la puerta completamente. Esta sala detrás del escenario estaba mal iluminada. El brillo amarillo pálido de las luces del escenario medio muertas en lo alto de la pared frente a ellos chisporroteaba como si los rayos provinieran de velas en lugar de viejas bombillas incandescentes. Sin embargo, incluso en la iluminación desigual, la luz alcanzaba fácilmente el armario y revelaba un grupo de brillantes disfraces de animales. Nick extendió la mano y tocó una oreja de conejo azul. Lo tiró a un lado. ¡Wow! Este es un guardarropa profundo. Se inclinó más. Creo que podría tener una puerta trasera. Tal vez hay un pasadizo secreto o algo así. Aiza resistió el impulso de agarrar el lazo del cinturón de Adrián mientras seguía a su amigo a través del enorme laberinto de juegos de arca de sucios y maltratados. Jaice estaba a escasos centímetros de Adrián mientras igualaba el ritmo de Adrián, paso a paso, a lo largo del estrecho pasillo entre una fila de máquinas de pinball y la parte trasera de una falange de juegos de skee-ball. El paso de Jaice iba tan a la par con el de Adrián que su progreso creó lo que sonaba como un solo conjunto de pasos, un ritmo silencioso de pisadas cautelosas. Jaice había estado persiguiendo a Adrián desde que cruzaron el comedor para comenzar su búsqueda en una de las salas de fiestas. Básicamente se había convertido en una extensión de Adrián, moviéndose con él al unísono mientras merodeaban junto a largas mesas de fiesta, empujaban a un lado las cajas de favores de la fiesta y golpeaban las tapas de ventilación en un intento de encontrar una salida que se les había pasado por alto. Desafortunadamente, ninguna de las salas de fiestas reveló una salida del edificio. Así que ahora estaban tratando de encontrar una ventana tapiada o un espacio para gatear en el área de la sala de juegos. Era un testimonio de la paciencia de Adrián que no le había dicho a Jaice que retrocediera, Jaice lo sabía. Pero no pudo evitarlo. No podía recordar haber estado nunca tan asustado. Y eso era decir mucho. Asustado era el segundo nombre de Jaice. Realmente no. Pero bien podría haberlo sido. Había pasado la mayor parte de su vida en un estado de ansiedad perpetua. No es que no tuviera derecho a sus constantes nervios. Ser criado por un par de perfeccionistas obsesivos que no apreciaban tener un artista nerd como hijo era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Además de eso, Jaice parecía no poder verse y actuar como sus compañeros. Eso lo convirtió en un objetivo tanto para los matones como para los niños normales, a pesar de que su mejor amigo era uno de los niños populares. La amistad de Adrián protegió a Jaice hasta cierto punto, pero no lo hizo a prueba de balas. Un sonido metálico sordo que sonó como si viniera del escenario, o cerca de él, hizo que Adrián se detuviera abruptamente. Jaice se estrelló contra Adrián con un audible off. Adrián se dio la vuelta y se llevó un dedo a los labios. Jaice asintió, pero su respiración sonaba ridículamente fuerte. Contuvo la respiración y escuchó Ope. Sabía que su cuerpo estaba tratando de advertirla, pero debido a que su cuerpo no hablaba con palabras, no entendió completamente lo que estaba tratando de decirle. Por lo tanto, la advertencia no llegó a tiempo. Ope no se dio cuenta de la magnitud del peligro hasta que de repente algo invisible se apoderó de Nick, algo que lo arrastró tanto dentro del guardarropa que desapareció detrás de los disfraces de piel sintética. Nick Ope se dirigió hacia el armario, con la sangre latiéndole en los oídos. Solo dio dos pasos antes de que los disfraces se agitaran y Nick volviera a aparecer. Nick Ope respiró aliviado. Nick se alejó tambaleándose del armario. Su mirada estaba fija en Ope. Ella lo miró a los ojos, que estaban saltones y nerviosos. ¿Qué, P? Comenzó Ope. Nick emitió la risa más desquiciada que Ope jamás había oído. Miró hacia abajo. Mi brazo se ha ido. Su tono era desapasionado, vacío de vida. Ope desvió la mirada del rostro de Nick a su torso e inmediatamente se preguntó cómo no pudo verlo de inmediato. El brazo de Nick se había ido. Ope abrió la boca para gritar. Ella nunca sacó el sonido. Detrás de Nick, los disfraces hervían. Casi más rápido de lo que Ope pudo procesar el movimiento, manos de metal atravesaron los trajes y rodearon la garganta de Nick. Ope estaba paralizada, incapaz de moverse, incluso de respirar. El problema era que su cerebro no podía calcular algo que no formaba parte del mundo que ella conocía.
En el mundo de Ope, los esqueletos de metal ennegrecidos enredados en cables negros enredados que sobresalían de las juntas segmentadas y los pistones de bombeo no se movían a la velocidad del rayo. Según la experiencia de Ope, los robots despojados con cráneos negros de forma rectangular no miraban de soslayo con ojos blancos saltones y brillantes sobre una boca abierta con bisagras llena de enormes dientes blancos. Y en el universo de Ope, los dedos afilados de metal no retorcieron la cabeza con un chasquido húmedo como si fuera la tapa de una botella. Sin embargo, cuando Ope vio los restos desgarrados del cuello de Nick, se encontró en esta nueva y terrible realidad. Y la aniquiló. Durante varios segundos, Ope no pudo hacer nada más que mirar fijamente las pupilas negras y duras que brillaban en medio de los ojos blancos e hinchados del robot. Los ojos estaban colocados en cuadrados de metal y separados por un nódulo vertical de metal hinchado. Se barrió hasta la parte superior del cráneo del robot, creando un hueso frontal estrecho en forma de cúpula. Esta parte del cráneo del robot estaba sucia, con manchas de color óxido que la mente de Ope procesó vagamente como sangre seca. La intensa mirada del robot hipnotizó a Ope, incluso mientras su cerebro luchaba por procesar la existencia de la criatura y la sangre roja brillante que brotaba entre los dedos articulados al final de sus enormes brazos de metal. En esos pocos segundos, el tiempo se ralentizó tanto que la cabeza de Nick pareció dar vueltas y vueltas sin cesar, mientras se dirigía hacia el suelo del escenario. Ope estaba hipnotizada por la vista de los ojos fijos sin vida de Nick, allí y luego desaparecidos, reemplazados por un mechón de cabello castaño espeso de Nick, resbaladizo con su sangre. Luego los ojos otra vez. Y luego el blanco puro del tronco cerebral de Nick sobresaliendo más allá de los bordes irregulares de la piel en la línea de la mandíbula. Girando y cayendo, la cabeza de Nick se arqueó hacia el suelo. Y luego golpeé la madera con un ruido sordo y repugnante. Fue entonces cuando el cerebro de Ope se reinició. Esta vez, fue capaz de transmitir el mensaje de su cuerpo. ¡Corre! Justo cuando el robot dio un paso hacia ella, Ope gritó. Y luego ella se fue, Lucía y Kelly regresaban por el pasillo principal. Aunque su misión de encontrar una salida de la pizzería había fallado, ambos estaban de mejor humor que cuando comenzaron la búsqueda. Incluso estaban empezando a bromear entre ellos. Tal vez deberías deshacerte de Ope y pasar el rato conmigo, dijo Lucía mientras salían de la oficina que los había molestado con una abertura en un conducto grande, pero luego los frustró cuando lograron quitar la cubierta de ventilación solo para descubrir que el conducto estaba bloqueado por un trozo de hormigón a pocos metros de su abertura. Nadie, ni siquiera Joel, iba a superar eso. Aprecio la forma en que piensas mucho más que ella, continuó Lucía. El comentario de Lucía fue impulsado por la admisión de Kelly, cerca del comienzo de su búsqueda, de que quería emparejarse con Lucía porque admiraba la individualidad y la confianza de Lucía. Kelly se rió. Su risa era profunda y resonante, similar a su voz. Lejos de los demás, la voz de Kelly era más fuerte, más asertiva. «Puede que tengas razón», dijo Kelly. «¿Quién diría que había tanta inteligencia escondida debajo de todo ese cabello?» Ella tocó juguetonamente a un par de perros de Lucía. Lucía sonrió. Y no se resistió cuando Kelly la tomó del brazo como si hubieran sido mejores amigas desde siempre. Era el miedo, Lucía lo sabía. Se habían unido porque se enfrentaban juntos a una situación aterradora. Y ahora estaban bromeando por el alivio. Habían rastreado su área asignada, sin perder ni una sola pulgada cuadrada, y todavía estaban vivos. Nuevamente, no encontraron una salida, pero Lucía pensó que ser un pieza en un restaurante abandonado lleno de partes de cuerpos en descomposición y habitado por algo que tenía pasos claramente amenazantes era una victoria que valía la pena. Apreciando tal vez comenzó Lucía. El chillido estridente de Ope interrumpió las palabras de Lucía. El sonido recorrió el restaurante en ondas ondulantes. Kelly agarró el brazo de Lucía con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel de Lucía. Lucía y Kelly intercambiaron una mirada y corrió por el pasillo. El sonido provenía del comedor. Kelly y Lucía golpearon en esa dirección. En solo unos segundos, Kelly y Lucía se deslizaron a través del arco hacia el comedor. Pero no avanzaron más. Ranope gritó mientras corría hacia ellos. Agitando los brazos hacia el pasillo por el que Lucía y Kelly acababan de bajar, Ope gritó, «¡Vamos! ¡Vamos!». Lucía y Kelly no se resistieron. Inmediatamente, dieron media vuelta y volvieron sobre sus pasos. Ope los alcanzó y todos corrieron juntos. Por el rabillo del ojo, Lucía vio que Adrián y Jaife salían corriendo de la sala de juegos. Galoparon hacia el arco. ¿Qué es? Adrián gritó cuando llegaron. Esperanza no respondió.
Ella simplemente corrió, desordenadamente, cualquier vestigio de su gracia animadora había desaparecido, por el pasillo. Todos los demás la siguieron. Cuando estaban a solo unos metros por el pasillo, Joel y Wade atravesaron una puerta en el lado izquierdo del pasillo, frente a la puerta de la oficina. Corrieron hacia el resto del grupo. ¿Qué demonios? Joel bramó cuando llegaron. Ope patinó hasta detenerse frente al baño de hombres. Ella miró a su alrededor salvajemente. Su rostro era tan blanco que era prácticamente translúcido. Sus ojos estaban rojos. Las lágrimas surcaron sus mejillas manchadas cuando vio a Adrián. Ope gritó y se abalanzó sobre él. Ella se arrojó sobre él, y él la envolvió en sus brazos. SHH, lo tranquilizó Adrián. SHH. Está bien. Dime qué pasó. Ope dijo algo, pero las palabras estaban tan enredadas en sollozos con hipo que no fueron descifrables. Su pecho se agitó cuando se presionó contra Adrián como si pudiera desaparecer en él. Lucía giró para asegurarse de que no venía nada por el pasillo hacia ellos, de ninguna dirección. Luego miró a los demás. Ella frunció. ¿Dónde está Nick? Preguntó Lucía. Ope dejó escapar un gemido y sus piernas se aflojaron debajo de ella. Adrián la atrapó y la levantó, acunándola como a un bebé. Ope empezó a balbucear de nuevo. Todos se inclinaron para intentar para entenderla. El estómago de Lucía se revolvió. Temblores cayeron en cascada a través de su cuerpo, enfriándola, y trajeron consigo un conocimiento miserable que ella trató de negar. La negación no duró ni medio segundo. En ese momento, las palabras de Ope tomaron forma. «Está muerto», farfulló Ope. «Nick está muerto». Todos intercambiaron miradas de incredulidad. Miró hacia arriba y hacia abajo del pasillo, lo que comenzó Joel. Adrián lo interrumpió. No podemos sobresalir al aire libre así como para afirmar su declaración, un largo chirrido resonó a través del edificio. Su origen fue imposible de determinar. Parecía venir de todas partes. Enseguida. Vamos, dijo Lucía. La sala de piezas y servicio está llena de piezas de metal. Si nos escondemos allí, podemos encontrar algo para usar como arma. Adrián, con el rostro duro, asintió una vez. En grupo, corrieron por el pasillo hacia la puerta abierta de la sala de repuestos y servicio. Solo les tomó unos segundos a todos ellos correr a través de la puerta. Wade fue el último en pasar. Inmediatamente cerró la puerta y cerró con llave. Tan pronto como lo hizo, Ope habló. «Estoy bien», dijo ella. «Puedo soportar». Adrián la miró con preocupación y la bajó. Ella agarró su brazo, pero permaneció erguida. Tan pronto como estuvieron encerrados en la habitación, Lucía se arrepintió de su sugerencia. Sí, la habitación estaba llena de metal que podía usarse como arma, pero la habitación también era extremadamente espeluznante. Su iluminación, que ya era irregular cuando Lucía y Kelly la habían explorado antes, ahora parpadeaba como si luchara por mantenerse encendida. La iluminación inestable de las bombillas del techo hizo poco para aliviar el factor de susto de las habitaciones. Repleto de trajes animatrónicos y endoesqueletos robóticos, la habitación estaba preparada como un salón de belleza para robots. Contenía tres sillas de metal completas con abrazaderas que podrían haberse duplicado para dispositivos de tortura. Las sillas estaban flanqueadas por un par de bancos de trabajo llenos de piezas robóticas. Los trajes, rígidos y verticales, se encontraban alrededor de la periferia de la habitación, dando la impresión de que una docena de personajes de Freddy Fazbear los rodeaban. Lucía sabía que los trajes estaban vacíos. Ella y Kelly los habían revisado todos, ninguno contenía los endoesqueletos necesarios para animarlos. Aún así, los ojos blancos y las bocas abiertas de los trajes parecían demasiado realistas. ¿Qué le pasó a Nick? Preguntó Adrián. El timbre de sus palabras era tranquilo y suave, como si estuviera apaciguando a un animal acorralado. Ope respondió a su comportamiento tranquilizador. Lamiéndose los labios, parpadeó un par de veces. Luego comenzó a hablar en un tono monótono, sus palabras eran lentas y mesuradas, aparentemente sin emociones. Pero Lucía sabía que el vacío era una fachada. Emociones que Ope aún no podía procesar burbujeaban debajo de su rígida narración de los hechos. «Estábamos mirando detrás de las cortinas, en la habitación parpadeante», dijo Ope. Nick pensó que podría haber una salida oculta en la parte trasera de algunos armarios. Estaba nervioso. Algo no se sentía bien. Pero no dije nada. Luego salió del armario. Salió disparado 50 rápido que no parecía real. Le tomó el brazo y luego lo agarró por el cuello.
Le desgarró el distraer cuando Ope dejó de hablar, lo único que Lucía pudo escuchar fue el sonido combinado de todos. Expiración. Ope había dejado de llorar. Su cara estaba flácida. Estaba mirando uno de los endoesqueletos. Esperanza estaba en estado de shock. Obviamente. ¿Qué era? Preguntó Jaice. Su voz se quebró en medio de la pregunta. Era grande, metálico, brillante y negro, dijo Ope. Un esqueleto, pero no un esqueleto. Ojos horribles. Dientes enormes. Asqueroso. Cubierto de sangre seca. Todos fruncieron el ceño. Kelly se acercó y tomó la mano de Ope. Ope, no entendemos. ¿Puedes decirnos más? Ope negó con la cabeza, pero señaló. Todos se volvieron y miraron a uno de los endoesqueletos apoyado contra la pared. Era eso, solo que más grande, dijo Ope. Lucía se quedó mirando el endoesqueleto. Luego se volvió y miró todos los trajes animatrónicos. El corazón se le subió a la garganta. Ope siguió mirando el endoesqueleto. Mientras lo hacía, su respiración se aceleró y comenzó a alejarse de ella. Lucía seguía mirando los trajes animatrónicos que los rodeaban. Estaba segura de que todos podían escuchar los latidos de su corazón, que sonaba a sus oídos como un enorme bombo golpeado cada vez más rápido. Cuando Kelly y Lucía registraron esta habitación, los trajes animatrónicos estaban vacíos. Pero, ¿cuánto tiempo habían estado todos en el pasillo? Habían estado tan preocupados por Ope, tan estupefactos con su historia, que Lucía no tenía ni idea. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ope se lamió los labios para poder sacar la idea de que se había formado, horriblemente, en su mente. ¿Qué pasaría si, comenzó, un endoesqueleto pudiera ponerse disfraces como este? Hizo un gesto hacia los trajes animatrónicos. Todos se volvieron y miraron a los personajes polvorientos. La mirada de Lucía se desplazó hacia cada uno de ellos. Observó una criatura tonta vestida con un mono verde, un gato naranja de aspecto astuto y un enorme perro gris con una nuca morada parecida a la de un caniche en la parte superior de la cabeza y alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Junto al perro parecido a un caniche, y detrás de Ope, había otro perro, cuya lengua colgando le daba una mirada amistosa a pesar de su collar de púas. Mientras Lucía lo estudiaba, el perro se movió. Y las bombillas que ya tenían problemas se apagaron. Ope chilló tan pronto como la habitación se oscureció. Uno de los chicos gruñó, entonces las luces volvieron a encenderse. Todavía estaban débiles, inestables, pero estaban encendidos. En el momento en que se encendieron las luces, en esa fracción de segundo, el perro de orejas caídas dio un paso adelante y levantó los brazos. Agarró los bíceps de Ope justo cuando Lucía gritaba. ¡Cuidado! La advertencia de Lucía fue inútil. Para cuando pronunció las palabras, la cosa del traje ya había arrancado los brazos de Ope de su cuerpo. Ope gritó tan fuerte que su grito se sintió como si viniera del interior de Lucía. El sonido era un aullido interminable de dolor y conmoción indescriptibles. Corrió por la habitación, asaltándolos con la desesperada finalidad de lo que estaba sucediendo. Mientras el grito corría a su alrededor, la cosa homicida agarró el torso de Ope, la volteó boca abajo, liberó sus piernas de sus caderas. El grito de Ope subió a una octava imposiblemente alta. Y siguió taladrando los oídos de Lucía mientras Freddy invertía una vez más el cuerpo de Ope antes de agarrarle la cabeza y arrancársela del cuello. Los gritos cesaron abruptamente. En el silencio succionador que siguió, Lucía notó un calor húmedo en la cara y los brazos. Sintió la pegajosidad que pegaba su camisa a su cuerpo. Miró hacia abajo. Estaba empapada en la sangre de Ope. Y también todos los demás. Durante dos largos segundos, nadie se movió. Todos miraron la carnicería que solía ser Ope. Los ojos de Adrián estaban fijos en la mirada vacía de la cabeza incorpórea de Ope. Entonces Kelly tomó la mano de Lucía. «¡Vamos!», gritó ella. Lucía tropezó cuando Kelly tiró de ella hacia la puerta. Allí cayeron sobre Joel, que se peleaba por conseguir el puerta desbloqueada. Detrás de ellos, los pasos pesados que ahora eran demasiado familiares comenzaron su camino. Lucía quería taparse los oídos para no escuchar el silbido y el chirrido que acompañaba a los golpecitos. Joel abrió la puerta y la atravesó. Los demás corrieron tras él. Salieron disparados, como uno, por el pasillo.